Los americanos se equivocaron en hacer esos carros. Ellos no pensaron que iban a durar tantos años. Muchos de ellos están aptos para la vida deportiva, en línea recta de aceleración. Estos son deportes elitistas, estos son deportes de pequeños grupos de personas, pero que hacen mover a muchas personas. ¿Por qué corro? Te hace más grande, ¿no? Te gana un poco más de respeto. Cuando nosotros vamos a correr, lo hacemos en la calle. Las carreras siempre me motivan. Inclusive cuando yo me enfermé de cáncer, las cosas que se prohíben, a veces uno las hace. Mi familia siempre tuvo taller de mecánica, siempre han sido aficionados a los autos. Se le hacen muchos inventos, injertos de una cosa moderna con una antigua y al final obtienen un resultado muy bueno, ¿no? Todas las piezas son traídas de mano. Yo lo amo, a mi gusto, lo pruebo. Si no me gusta, lo vuelvo a desarmar. No duermo hasta que no está todo como tiene que estar, ¿me entiendes? Bueno, muy competitivo, una gente muy... me gusta competir. Es un vicio que ya cuando tú preparas, estás en el mundo de los carros y ves la velocidad y empecé a probar el primero y gané dos o tres veces y ya, me sigue gustando. Las personas que aceleran en la vía pública, aceleran, que tú lo sientes. ¿Cómo tú lo evitas? Organizándola y haciéndola leal. Por primera vez en la historia del automovilismo en Cuba se van a organizar campeonatos de automovilismo. No podemos descuidar una ambición popular. Vamos a acelerar. Los títulos pusieron su color. La peleita va a estar buena, sí. No, pero ellos no van a coger el primer lugar. No, yo no voy a coger. Está Carlito. Eso tú quieres ganarme a mí, compadre. Ese carro no va a dar nada hoy, ni mañana, ni nunca. Vamos a ver carrera. Vamos a ver carrera. No, sí, hay carrera. Bueno, hay carrera es seguro, mira. Aquí nada es seguro. Sí, pero el problema es... Aquí nada es seguro. La pelea está ahí. Y si se equivocó, nada más, y un pum, le pasaron por arriba. Entonces, vamos a esperar. Se equivocó, el día 11. Fecha. El día 11 nos vamos a ver, ¿oíste? A Dios que mañana tenga el día limpio, lindo, para yo sentarme a ver el show. El evento de máxima aceleración convocado por la Federación de Automovilismo y Kartismo de Cuba fue suspendido. Era de esperar la llegada del Papa Cuba, había que preparar cosas. Nos dicen que no podían custodiarnos con policía, nos vaya. Ahora la baranda, mañana es. No está la baranda. ¿Sin barán? No. Un estilo diferente. ¡Tremendo tiempo, papá! Ahí viene el rojo que de pingazo. ¡Oh!